Nos encontramos en esta mañana en la Casa de la Cultura, estamos con César, su director, con Cami también, que bueno, nos van a contar porque están con muchísima actividad para estas vacaciones, vimos mucha gente también entrar, ¿no?, para llevarse sus entradas, bueno, no piensan parar, por lo menos en estas vacaciones de invierno. No pensamos parar porque venimos trabajando mucho, pero no pensamos parar en todo el año y en toda la gestión. Como venimos trabajando hace mucho tiempo, invitados por el Intendente y por Camilo, que son nuestro equipo de conducción, a trabajar también las áreas mancomunadamente, en conjunto, en equipo, y pensar las políticas públicas en función de lo que va sumando y proponiendo cada una de las áreas. Por eso es que es un trabajo en conjunto, es un trabajo de la municipalidad, que da resultados como estos, como el domingo pasado en Expo Peques, que fue la primera edición en el predio de APAS, donde un montonazo de familias pudieron disfrutar de ese espacio, de actividades y propuestas para todos los gustos. Este jueves 18, continúa la programación en el Teatro Roma a las 6 de la tarde con un espectáculo que se llama Plastilina Show. Las entradas están agotadas porque, por supuesto, hay una capacidad limitada, son 500 entradas, ya se agotaron rápidamente. No se agotaron las del domingo todavía, que hay otro espectáculo, Priscila Circo, a las 6 de la tarde también en el Teatro Roma. Y el día martes, a las 15 horas, en el Anfiteatro de la Diagonal, con entrada libre y gratuita, por supuesto, vamos a tener el espectáculo de Chaucho y Palito. El del domingo y el del martes vienen de la mano del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una gran apuesta para vacaciones de invierno en toda la provincia, y Salto está dentro de la programación, así que estamos muy contentos con eso. Y Camila les va a contar otro montón de actividades. Bueno, Cami, obviamente esto te toca a vos de lleno, ¿no? Como directora de la Dirección de Niñeces y Familia, en estas vacaciones también has trabajado muchísimo, venís trabajando muchísimo desde el área. Así que, bueno, contanos cómo se preparan para lo que resta de las vacaciones y bueno, y invitarnos obviamente a todos a ser parte. Bueno, Eli, primero, buenos días. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Si bien es un trabajo que encabeza un poco la Dirección de Niñez porque está abocado a las infancias, es un trabajo que venimos haciendo con todas las áreas de la municipalidad, que se pudo ver el domingo en APAS. Bueno, el sábado también estuvimos, participaron todas las áreas de la MUNI, género, envión, juventudes, salud. La verdad es que fue una propuesta muy interesante, un poco replicando el Festival de las Infancias con propuestas lúdicas, también para aprender y para interactuar con todas las familias. Y seguimos en vacaciones de invierno con todas las propuestas de teatro que ya mencionó César y además en los barrios. Como, bueno, sabés, nosotros tenemos un proyecto Arraigo que viene funcionando desde el año pasado en Balaco, en Trocha y en Retiro, y la idea es poder continuar con propuestas para las vacaciones de invierno. Los talleres siguen funcionando en vacaciones de invierno en los tres barrios, pero además llevamos propuestas distintas para que los niños y niñas con sus familias puedan participar. Este viernes en Trocha, el viernes 19 a las 15 horas, vamos a estar en la plaza, si el día nos acompaña, y si no, dentro del comedor, con la ludoteca, que nos viene acompañando a todos lados, con actividades recreativas, lúdicas y con una merienda. La semana que viene, el 24, también en Trocha vamos a estar con actividades recreativas en la plaza, un poco de deporte, de fútbol. La idea es que las familias puedan acercarse con el mate y venir a compartir un momento con los niños y niñas. Las dos actividades son a las 15 horas. El día lunes vamos a estar en Retiro, también con una actividad similar, la ludoteca, con actividades recreativas para también los niños y sus familias. Esta semana también vamos a llevar a los niños de Balaco al polo deportivo para, bueno, continuar con el taller de fútbol y deporte en el predio. Y la semana que viene, el día 25, vamos a estar en Balaco con una jornada un poco más amplia, porque vamos a estar también todas las oficinas de la municipalidad, género, envión, ambiente, con una tarde de juegos, de concientización del cuidado de los espacios públicos. Vamos a hacer una actividad con los niños y con las familias, así que también los invitamos todos a partir de las 14:30. Y para finalizar las vacaciones de invierno, el día 28, el domingo, vamos a hacer una actividad en la Plaza San Martín a las 14:30. Es una peña folclórica para infancias, así que también los invitamos a todos aquellos que quieran participar. Va a haber una muestra de todo el trabajo que vienen realizando los profes de folclore en los barrios y en envión. Va a haber clase abierta también de folclore para todas las familias, para los niños que se quieran sumar, y algunas otras propuestas también para ese día, que bueno, ya las vamos a publicar y a contar un poco en la página de la MUNI. Bueno, excelente. César, antes digo, esto es interesante porque en estas vacaciones de invierno no todos se pueden viajar o pueden hacer
tener vacaciones o irse a otros lugares. La verdad que haya tantas propuestas en nuestra ciudad es muy satisfactorio. Bueno, hay otras propuestas también de los espacios independientes y privados, con una entrada, y está muy bien, y los acompañamos también y apoyamos todas esas iniciativas, pero también garantizamos para quienes no pueden acceder a la recreación o al encuentro o a las propuestas educativas, garantizamos el acceso también a eso. Estén atentos y atentas a las redes sociales de la municipalidad, Municipalidad de Salto y Cultura Salto, porque ahí está toda la información que acabamos de contar, son un montón de días, un montón de horarios, ahí van a encontrar todo. Excelente. Bueno, felicitaciones, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias.